Cuando vamos a pintar madera al interior de nuestras casas, ya sea pasamanos, escaleras, muebles, machimbres, pensamos en una problemática muy habitual que es ¿qué producto utilizar? ¿Herramienta de aplicación? ¿Si tenemos que hacer algún resane? ¿Si tenemos que lijar? ¿Si tenemos que desalojar la casa? ¿Buscar una persona especialista? Para estos casos nos fijamos en dos objetivos principales, uno funcional y otro decorativo. Para el objetivo funcional, porque se quiere proteger de los golpes, de los rayones y crear una capa protectora impermeable. En el decorativo lo que buscamos es respetar las vetas de la madera, resaltarlas, embellecerlas y que su acabado tenga un tacto sedoso. Para este tipo de proyectos podemos elegir la laca poliuretano monocomponente de pinturas Montó. Esta es una laca 100% poliuretano, bajo olor, base agua, fácil aplicación. Sus características principales, ¿cuáles son? Secado rápido, buena nivelación, resistente al impacto, a la abrasión y tiene el acabado brillante y satinado. Los pasos para hacer la restauración de la madera son los siguientes. Primero, detectar los rayones y detectar los huecos para resanar. Una vez tengamos detectados los huecos, procedemos a resanarlo con la masilla Plasmon. Esta es una masilla de secado rápido y fácil de lijar. Luego aplicamos sobre el hueco, dejamos actuar 10 minutos, lijamos, limpiamos los excesos y limpiamos con un trapo húmedo. Procedemos a aplicar la laca. Esta es una laca a base de agua que se puede utilizar con brocha, rodillo, pistola, que sus características son mínimo olor, secado rápido y que las herramientas las podemos limpiar con agua. Para concluir, con nuestros productos a base de agua estamos garantizando calidad y resistencia y estamos siendo amigables con el medio ambiente.